Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a instalar el Recovery TWRP y a rootear nuestros Xiaomi Redmi Note 6 Pro. ¡Comencemos! Muy bien, para comenzar lo que es este tutorial de lo que sería instalar el Recovery TWRP y luego rootear lo que sería con Magiscan nuestros Xiaomi Redmi Note 6 Pro. ¿Qué vamos a necesitar? Serían dos cosas. La primera, contar con una PC para realizar lo que es el procedimiento, ok, esto en cuanto a lo físico, y tener una tarjeta de memoria, una micro SD en nuestro celular. En cuanto a lo que sería el celular, el requisito sería que ustedes tuvieran lo que es el bootloader desbloqueado. Para los que no lo tengan al bootloader desbloqueado, en la descripción del video les voy a dejar el tutorial para que puedan ponerse al día. Dicha toda esta introducción, vamos con el procedimiento, ok. También en la descripción del video les voy a dejar los enlaces de descarga para todos estos archivitos que ustedes están viendo, ¿ok? El primero de ellos son las herramientas ADB. Con simplemente un doble clic lo van a ejecutar al archivito, le van a decir que sí. Les va a abrir esta pantallita azul. Y aquí, para instalar las herramientas ADB está bien fácil. Simplemente escriben la letra Y, le dan Enter. Y nuevamente, le van a dar Enter. Esperan unos segunditos. Luego le van a dar Y, presionan Enter, ok, y aquí le van a dar en Siguiente. Le dan en Finalizar y eso ya sería todo, ya están instaladas las herramientas ADB, ok. Ahora, en el caso de que por alguna razón al conectar su celular a la computadora no lo detecte, también les voy a dejar el enlace para que se descarguen esta herramienta que estoy abriendo ahora, que es de Xiaomi. La herramienta de Xiaomi Mi Flash, esperamos un segundito a que abra. Ok, acá no tienen que hacer nada más que ir a donde dice driver y darle en reinstalar o instalar, como sea su caso, ok. Entonces esta herramienta la instalan como cualquier aplicación y van a esta sección y ya le instalan los drivers y ya tendrían los drivers correctamente instalados. Esto para los que no le detecte el celular durante el procedimiento, ok. Y es más, si estás haciendo el tutorial en la misma computadora donde desbloqueaste el bootloader, esto no lo tienes que hacer. Entonces esto ya lo podemos cerrar y una vez que hicimos esto, vamos a agarrar estos dos archivos que ven aquí, que como les decía estaban en la descripción para descargarlos, y lo van a copiar en la tarjeta SD de su celular, ok. Miren, yo ya los tengo copiado, este es este, ok, y el del Magiscan, ok. Una vez que lo copiaron, ya tienen todo pronto, van a agarrar su celular, le van a dar en apagar y le van a dar en reiniciar y van a dejar presionado el botón de volumen menos mientras reinician. Una vez que su celular reinició, ya va a estar en lo que es en el modo fastboot, esto con el conejito este que están viendo, perdón, y van a ir aquí a la carpeta que dice Recovery Redmi Note 6 Pro. Le van a dar aquí donde dice, miren, Flash Recovery Auto. Le dejé como siempre un ejecutable para que no tengan que hacer nada. Miren, un doble clic se va a flashear el recovery, es rapidísimo como vieron. Y ustedes le van a dar, miren, al botón de power y ahora al volumen de más al mismo tiempo, ¿ok? Miren, le van a dar al power, como estoy haciendo ahora, durante unos 5 o 10 segundos y botón de volumen más, ¿ok? Perdonen que estoy tapando un poquito con mis dedos, pero bueno, ustedes lo hacen hasta que su celular enciendan y dejan presionado el volumen más. Esto para que su celular entre en modo de recovery, ¿ok? Una vez que encendió, sueltan el power, ¿ok? Y presionan lo que es el volumen más, ¿ok? Como están viendo, ya entramos en el modo de recovery, ¿ok? Y aquí le va a pedir una contraseña, ¿ok? Esto, ahora les explico también la razón por la que hoy les pedí una tarjeta SD. Este recovery todavía no es el oficial, entonces no detecta nuestro almacenamiento interno de momento. Entonces aquí tenemos que dar en cancelar simplemente y ya entramos en lo que sería en el menú de recovery. Si por alguna opción se les cambia de idioma al inicio, ustedes simplemente eligen el idioma que quieren. Yo elijo el inglés normalmente, pero como vieron ya aparece lo que sería el menú de instalación. Van a ir donde dice instalar, ok, le van a dar en seleccionar almacenamiento y es muy importante que aquí seleccionen la micro SD, le dan en ok, ok, y aquí ya están con los archivitos. Primero le van a flashear lo que sería el disable, ese Verity no sé qué chingadera, lo arrastran y ya va a empezar a flashearse este archivito, que lo que permite, lo que hace este archivo, para los que se preguntan, hace que en nuestros dispositivos Xiaomi con MIUI, ok, podamos tener un recovery que no sea el que trae el celular de fábrica. Esto porque algunas veces se pregunta qué es lo que estamos flasheando o cosas así. Es simplemente eso, lo que permite que después el celular pueda iniciar, porque si no flashean esto, el celular no arranca.
Ok, aquí le vamos a dar en reiniciar lo que es el sistema, como están viendo ahora. Y miren, una vez que reinició el sistema, pues ya lo abrirían, ya tendrían el recovery instalado, ¿ok? Eso sería sin ningún problema. Y ahora, lo segundo que tienen que hacer es darle en apagar, ¿ok? Como están viendo ahora. Y le van a dar nuevamente en reiniciar, toque para reiniciar. Y van a dejar presionado el volumen más en esta ocasión. Esto para entrar en el modo de recovery, ¿ok? Ahora en el reinicio. Y ahora sí vamos a flashear lo que sería el Magiska, ok, ya para tener el acceso root. Nuevamente, cuando ya inicia aquí lo que es el recovery, ya podemos soltar, no hay ningún problema. Aquí le damos en cancelar y ahora sí vamos a ir a instalar. Vamos a seleccionar el almacenamiento nuevamente, y creo que sí se está viendo bien. Le damos en micro SD card, le damos en ok y ahora sí, miren, seleccionamos el Magiska, lo arrastramos para flashear y nada más esperamos a que se complete lo que es el flasheo. Una vez que finalizó lo que sería el flasheo, simplemente le van a dar en reiniciar el sistema y nuevamente hay que esperar que el celular reinicie. Muy bien, miren, una vez que nuestro celular se reinició, ya lo podemos desbloquear. Ok, y vamos a corroborar que ya se encuentre lo que es la aplicación de Magiska. Miren, ya está instaladita aquí. Y bueno, para checar su funcionamiento, a ver si ya está ruteado de manera correcta, vamos a instalar el root checker. Ok, root, esperen que hay un pelito ahí, root. Checker, lo abrimos, vamos a instalarlo y ya vamos a ver si se ruteó de manera correcta lo que es el celular. Muy bien, una vez que se instaló, miren, vamos a abrirlo, vamos a checar a ver si ya tenemos nuestro celular ruteado. Aquí le damos en aceptar, sí, todas las chingaderas que quieran, empezar, vámonos, que okay. Esto se demora mucho, verificar root, ok, y miren, ya no, ok, le damos en permitir y ya tenemos nuestro Redmi Note 6 Pro, versión de Android 8.1, con MIUI 10, ok, de fábrica, no tiene ninguna modificación, ni nada, y ya lo tenemos ruteado. Y bueno, más adelante quizás le traiga algún otro tutorial sobre en qué uso le podemos hablar el root, pero eso ya sería para otro video. Entonces, como siempre, si les gustó este tutorial, no olviden ayudarme con su like, de suscribirse al canal los que no estén suscritos, activen la campanita, así les avisa cuando traigo más videos como este contenido. Yo me despido, hasta la próxima, Superfules, nos vemos, bye bye, chao chao.